Nos Esse Amor, Amemos Adios de Todo Corazon, Y Amemonos Los Unos a Los Otros, Por Que Le Mobin de Dios, Todo El Que Maha Nacido de Dios, Y Conos Adios, El Que No Amano Ha Conocido Ha Dios, Pues Dios Esse Amor. Y así se manifestó el amor de Dios entre nosotros, Dios envió a su hijo único en este mundo, para que tengamos vida por medio de él, en esto es tu el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero, y envió a su hijo como víctima de nuestros pecados. Si Dios nos amó de esa manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente, si nos amamos unos a otros, Dios es entre nosotros, y su amor ha ligado a plenitud entre nosotros, y nos ha comunicado su espíritu, hemos visto y declaramos, que el Padre envió su hijo, como Salvador del mundo. Si confesamos que Jesus Cristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él, Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, cuando el amor alcanza en nosotros la perfección. Miramos con confianza el día del juicio, porque somos en este mundo, como es el, en el amor no tema, quien no conoce el amor perfecto, amemos, ya que Dios nos amó primero, si uno dice yo amo a Dios, y odio a mi hermano, es un mentiroso, si no amo a mi hermano, a quien no puedo amar, a Dios a quien no vio, este es el mandamiento de Dios, el que ama a Dios, también a su hermano,